córner que va a tomar Recoba. Punta izquierda, pierna derecha en el codo del Gran Parque Central. Polenta, Coates. Está también el futbolista Sanabria. Viene centro. Peinaron, rebotó, pide en mano. Bentancur. ¡Gol! 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 ¡De Nacional! ¡Bentancur! ¡Bentancur! El salteño Bentancur entró conjuntamente con Coates. Bentancur de izquierda, Coates de derecha, entre los dos le rompieron el arco al R, arriba para poner y decretar en el minuto 22 la apertura del marcador. Se viene abajo el parque Coates, ese hombre Luca Insignia, ese identificado con la causa, ese que volvió para darle alegría al pueblo tricolor, ese que regresó por amor a la camiseta. Despegó de derecha, un tiro fuerte, potente, para anticipar a su propio compañero, para poner el primero. Coates lo hizo, gana Nacional 1-0. Señores, le pone justicia al marcador y al trámite del partido Nacional, que era más que Peñarol. Coates, igual el otro día frente a Progreso, le rompió el arco a Guerre. Nacional cargaba sobre el arco de Peñarol a la salida de un tiro de esquina. Una vez más, Peñarol mostró falencias. Coates le ganó a Bentancur, le rompió el arco para que el tricolor, que era más en su casa, pase a ganar el clásico del fútbol uruguayo. Es otro golazo del Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. El balón iba para Bentancur, gana Méndez, Méndez Cabrera, Cabrera tira para Fernández, Fernández con el pecho a Darias, Darias entra desde la izquierda hacia el centro, domina Eduardo Darias, se frena Darias con Lozano encima, va a sacar atrás para el futbolista García, García con Guzmán Rodríguez para Leonardo Fernández, Fernández pone a correr Olivera, allá va a dominar Olivera, Olivera otra vez para Fernández, Fernández se arrima, le va a dar, atención, el disparo, Ramírez, ¡gol! Peñarol Ramírez, Gastón Ramírez, tiro al arco Fernández, entraba buscando el área Ramírez, le pegó de primera, descolocó a Mejía que iba sobre el palo izquierdo y empata el partido Peñarol al minuto de la parte complementaria, de otro contexto, de otro partido, en una jugada aislada donde Fernández tiraba y no tenía demasiadas pretensiones. El rebote, llevándosela por delante, Ramírez, otro que tiene historia con Peñarol, otro que dice, acá estamos, acá estoy, yo vengo a poner el corazón para empatar un clásico que venía cuesta arriba, está en 1-1. Señores, Peñarol en el vestuario, empata el clásico, una jugada aislada, un remate de Leo Fernández, mal, Ramírez se anticipó a Polenta, punteó la pelota y la colocó contra el ángulo superior derecho de Mejía, que iba contra el palo izquierdo. No se lo había propuesto tan rápido, pero Peñarol encuentra un empate, lo tonifica anímicamente a un Peñarol que había jugado un mal primer tiempo. Veremos cómo responde Nacional, veremos si Peñarol le da para seguir de largo. Es otro golazo del Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Bueno, y se... ahí está Polenta acomodando la bola. Cerca lo tiene Oliva. Va a jugar la bola Nacional. Leodán sigue hablando con Báez. Sí, ojo porque fue dura la discusión. Debió molestarlo a Báez porque Báez le dijo de todo a Leodán González y quedaron discutiendo. Ahí está Oliva saliendo como último hombre. Viene a presionarlo a Benatti, colocan para Sanabria que se ofrece para recibir. Ahí está Sanabria tirando para Sebastián Coates. Cruza la divisoria, sector que en dos divide el terreno, pone muy fuerte para Galeano. A ver si llega Galeano, llegó, colocó la pelota sobre la media luna. ¡Ay, que falló Sequeira! ¡Pereira! ¡Tiene el gol Santander! ¡Gol! Santander con el pato goleador, le pegó en el área de derecha, la bola creo que alcanzó a rozar y se mandó junto a la base del caño.
falló Sequeira, una pelota que tenía que desviar y no pudo, le quedó la bola a Mercel, el futbolista tricolor, que pensó un instante, que colocó para el área, para que Santander controlara y disparó fuerte, de derecha, rápido, puede ser gol y partido, puede ser gol y clásico, puede ser gol y festejo, puede ser gol y triunfo de Nacional, de Santander, que del banco una tarde, tarde de paraguas, porque Galeano hizo el esfuerzo y porque Santander, como buen número 9, recibió a Pereira y la mandó a guardar 2-1. Entonces en el banco estaba la plata de las artes, mandó a los tres al campo de juego, un error clamoroso por parte. Es otro golazo de decíamos una gran corrida de Galeano por el sector derecho, un esfuerzo increíble para poner la pelota en cancha, le falló Sequeira, Pereira notable habilitó a Santander y el puntazo de Santander para vencer la resistencia de Aguirre para que Nacional a falta de 6 pase a ganar en el Gran Parque Central cuando Nacional no encontraba los caminos, cuando Nacional parecía que se quedaba en el clásico. Santander pone a ganar el tricolor 2-1. Es otro golazo del Super Fútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Decía, y en nuestra web www.budicia.uy. Allá Santander quería jugar para Lojito Rodríguez Galeano. Después que sacaba la pelota Peñarol, vuelve y manda de punta y para afuera contra Latilio. Lateral que hará Olivera. Zona defensiva, sector izquierdo de Peñarol. Se termina el clásico. Va para Pérez. Pérez contra Galeano. Levanta Pérez. Es de Oliva, que ha sido el mejor. Va tirando la pelota al campo ajeno. Olivera de izquierda. Batista corre. El ojito no puede. Batista con el cuerpo se la lleva. Ah, esta la sacó de arriba Leodán, No me parece que haya sido infracción de Batista contra el ojito Rodríguez. Termina cobrando el Talense, tiro libre que va a tomar Nacional. Amicus Inmobiliaria con sucursal en La Guamia, asesoramiento en todo el país. Invierte en Uruguay, 094-874-179 o 094-325-600, www.amicusinmobiliaria.com. Va a levantar Coates la bola, esperen porque hay dos pelotas. Allá va a tirar la bola Coates sobre la última zona. Vendrá el envío contra el área. Santander le pide a Mereles que se acerque, que si no, no va a poder llegar a la segunda pelota. Ahí está para devolver Coate este tiro libre a campo enemigo. Va levantando Sebastián. Tiran para Pereira contra el banderín del córner. Aguanta Pereira, va contra el círculo. Allá está Pereira, Pereira Galeano. No puede Galeano, saca Lucas Hernández. Tiran para Benatti. A Benatti solo. Espera, pivotea, descarga atrás para Darias. Darias con el balón. Darias contra Santander. Pelea Santander, lucha Darias. Se la lleva Santander. Foul de Santander. Foul de Santander, dice Leodán González. No la vi, Claudio. No tampoco. Para mí le roba la pelota limpita Santander. Bueno, va a pegarle la pelota a Guzmán Rodríguez. A la carga, Reformer, Peñarola, Benatti, de cabeza, buscando a Sequeira, salta Sequeira, intenta una chilena Báez, va Batista, va Batista, intentaba la chilena, corre a Benatti, saca Báez, Báez tira la pelota sobre el último sector del fondo de Peñarol, va Méndez para tirar afuera, lateral que va a tomar Nacional, que parece va a ganar el clásico. En el Baniero Argentino Superbrimat espera con todos los servicios, abierto todo el año y precios más baratos que el Montevideo. Superbrimat 092-181-103, el más grande de la zona. Va a quedar un minuto, va a sacar Báez, le dice Leodán González, dale porque sigo descontando. A esta altura tenemos 108 minutos de partido, va sacando Báez. Páez para Santander, gravitante en el clásico, pierde con el futbolista Sequeira, levanta la pelota Coates, Coates para Galeano, Galeano con el pecho intenta, llega el ojito Rodríguez contra el banderín del córner, va Guzmán Rodríguez, se cruza muy bien Guzmán, el ojito Rodríguez quedó arriba, Guzmán Rodríguez la va a tirar frontal, va a ir Oliva para sacar a Nacional, el león de la mitad de la cancha, Oliva la saca, Mereles la corre, Mereles atrás para Báez. Páez va a apuntarle a Santander, balón largo para Santander, salió Aguirre, es el arquero, es el arquero, dominan las puertas del área mayor, ya juega el balón para el futbolista Rodrigo Pérez, Pérez a la derecha para Milán, sale el último ataque, viene Milán,
desesperado la tira para Benatti. A Benatti la bajó, se pasó Batista en la carrera, corre el ojito, intenta Batista, Batista con la pelota, libre Lucas Hernández, fue para Olivera, marca Pereira, Pereira tira para Galeano, Galeano con la pelota, corre Galeano, foul de Pérez para tarjeta, foul de Pérez para tarjeta, queda caído Galeano que no se, va a levantar más. Tiro libre para el bolso, Claudio. Entró muy bien Galeano en el partido, entraron muy bien las variantes de Nacional en el encuentro para modificar un accionar que se había quedado por completo después de lo mostrado en la primera parte. Galeano gravitante, Pereira importante, Santander marcando, los hombres del banco. ¡Terminó! Señoras y señores, Vittorio Van González, se ha terminado el clásico en la vieja quinta de la Paraguaya. El local, el Club Nacional de Fútbol, ha ganado el partido más importante de los uruguayos. El Superclásico se queda del lado del bolso. Nacional ha derrotado a Peñarol 2-1. Tiene vida en el clausura, se pone líder con Danubio. Tiene vida en la anual, recorta y se pone a 2 de Peñarol. Pero además, salvo todo lo que pasó extrafutbolístico y todo el tiempo que estuvo parado el encuentro, creo que en líneas generales es una justa victoria de Nacional. Después de un primer tiempo arrollador, donde lo pasó por arriba y donde tuvo no menos de media docena de chances para ponerse por más de un gol de diferencia arriba, donde Peñarol aturdido, impreciso, con errores impropios de este primer equipo de Luis Aguirre, se vio desbordado, superado, donde Nacional con el viento a favor lo fue llevando sobre el área del Albón. Pero todo cambió el primer minuto del segundo tiempo, porque Coates había adelantado a Nacional en la primera parte, pero Gastón Ramírez encontró un tiro de Fernández y la puso en el trampero. A partir de ahí Peñarol se paró mejor, dominó, no tuvo situaciones que trajeran a mal traer a Mejía. Y en una acción aislada, porque es la verdad, porque previo al gol de Santander había existido un tiro de Bentancur que había sacado muy bien al córner a Guerre. Llegó en un fallo de Sequeira, una asistencia de Pereira para que el paraguayo pusiera el 2-1. Nacional lo gana bien, festeja el pueblo tricolor. Un nuevo clásico del fútbol uruguayo, Claudio. Señores, Nacional le saca 3 puntos en la clausura a Peñarol. Se le pone 2 al anual y ahora sí, el campeonato se pone al rojo vivo. Nacional sabía que tenía que ganar. Nacional sabía que era el único resultado que le servía. Nacional trató de buscar por todos los medios la victoria. Nacional en línea general le termina ganando de buena manera a Peñarol a lo largo del partido. Sobre todo en el primer tiempo, Nacional fue muy superior a un Peñarol que le costó una enormidad poder meterse en cancha. En el complemento, Peñarol lo empató al minuto nada más, pero después de haber pasado algún minuto de zozobra, el equipo tricolor encuentra el segundo tanto por parte de Santander. Leyó bien el partido de las artes, las variantes entraron de muy buena manera y el tricolor se prende ahora sí se prende en la lucha del campeonato. Alcanza Danubio en la clausura, se pone a 2 puntos en la anual. El tricolor quiere buscar un nuevo campeonato uruguayo. Peñarol, segunda derrota en el año, pero atención, dentro de todo lo que ha jugado Peñarol y de la buena manera que lo ha hecho, al único equipo que no le pudo ganar en todo el 2024 es el Club Nacional de Fútbol. Empató el primer clásico de verano, perdió por penales, perdió el segundo 2-0, empató la apertura, empató la final del intermedio, la ganó por penales Nacional y hoy en su casa el tricolor muestra la supremacía sobre Peñarol. Señoras y señores, lo primero de Claudio Baiga, los hinchas de Nacional celebran en el parque, los jugadores saltan en la cancha, ahí están las artes dentro del terreno de juego con el profe Tulbovic, que ya se ha retirado a camarines, con el Coco Conde, que es abrazado por jugadores que no han formado parte de la convocatoria. Nacional ha ganado el clásico, lo ha ganado de muy buena manera, lo ha ganado en buena ley. Para mí, por lo hecho en el primer tiempo, debió justificarlo ya en los primeros 45, pero no pudo. Y después de reacomodarse, cuando resurgió con el tiro de Bentancur, Santander
Santander le dio la victoria. Lo ha ganado el tricolor, que tiene vida propia. Nacional sabe que ahora comanda el Clausura junto a Danubio, que depende de sí mismo para llegar a las finales del campeonato uruguayo. Y Peñarol tambaleó. Hoy Peñarol tambaleó aquí en el Gran Parque Central. Después vino todo el extra fútbol. Algo increíble que pasó con los hinchas de Nacional, donde los propios dirigentes, con Balbi a la cabeza, se encargaron de tratar de apaciguar todo lo que desde la tribuna Don Porte venía, que eran bombas de estruendo. Incluso con tres jugadores de fútbol de Nacional aturdidos por esas bombas. Con Báez caído, con Sanabria caído y con Nacho Suárez, el arquero suplente. Pero la realidad es que futbolísticamente Nacional fue más y ganó muy bien, en buena ley, dentro de la cancha, el superclásico del fútbol uruguayo. Y como decía Claudio, Galeano la peleó, vino del banco. Pereira asistió, se aprovechó del error de Sequeira y Santander definió, también vino del banco. Los cambios terminan decantando la victoria a favor del conjunto tricolor. Martín Juárez en la venta publicitaria y empezamos a